Hola a todos. Hoy vamos a hacer algo muy divertido. Es pintar sobre vidrio. En esta ocasión lo que yo voy a hacer va a ser pintar para una boda dos copas de champán, pero podéis pintar el diseño que vosotros queráis para cualquier fiesta o para cualquier cosita que se os ocurra. Vamos a necesitar, pues lo primero, dos copitas de champán, un patrón debajo con el dibujo que más o menos queremos hacer en nuestra copa. Pues yo he hecho un vestido de novia y un traje de novio. También pintura acrílica de los colores que queráis pintar. Y bueno, a lo último le daremos un barniz por encima para proteger un poquito la pintura, ¿vale? Agua para aclarar el pincel. Y si queréis luego, pues poner algún detallito o algo para decorar, pues también estos brillitos que venden en los chinos, muy baratitos, también quedan fenomenal. Así que vamos a ello. Empezamos directamente a pintar sobre la copa con la pintura acrílica siguiendo nuestro diseño. Le daremos varias capas para que la pintura agarre bien, porque la primera pues queda un poquito transparente. No sé si se ve muy bien porque como es blanco, de la primera capita no se ve, pero bueno, yo lo que estoy haciendo es seguir más o menos la forma del vestido y pintando la copa con la pintura acrílica. Conforme vaya cogiendo color, lo vais a ver mucho mejor. Sí, de lo que se trata es de, pues, de darles un regalito para que se beban el champán en la boda, entonces pues es divertido, ¿no? Una copita personalizada. Como yo tengo la suerte de saber cómo es el vestido de la novia, pues más o menos le voy a ir dando el toquecito, el estilo igual, ¿vale? Parecido, ¿vale? Porque tampoco quiero que sea igual, igual, pero bueno. Bueno, pues yo voy a ir pintando así todo el vestido, dándoles varias capas para que cubra bien. Y ahora vemos cómo continuamos. Bueno, pues como veis, ya va cogiendo forma el vestido de novia. Lo que he hecho, aparte de darle varias capas de blanco, pues he remarcado el contorno del vestido con un poquito, un gris muy clarito, porque lleva su vestido de detalles plateados, con un pincelito más fino como este. Pues he remarcado todo el contorno y le he hecho estas onditas porque lleva unas capas también. Entonces, como quiero que el diseño sea parecido a su vestido, le he hecho el lacito y luego quiero ponerle un brillito ahí, ya lo veréis luego al final. Y purpurina también un poquito para que brille, ¿vale? Entonces, como veis, ya va cogiendo un poquito de forma y va a quedar muy bonito. Vamos a seguir pintando sobre vidrio la copa de champán, en este caso el diseño del novio, ¿vale? Podéis pintar lo que queráis, pero como yo estoy haciendo unas copas para novios, pues bueno, una lleva la americana del novio y la otra el vestido de la novia. Entonces, pues igual que hemos hecho con la novia, que le hemos dado la primera capita blanca, en este caso el novio pues llevará el traje negro. Yo le voy a hacer los detalles en rojo, la corbata, el pañuelo, la camisa por supuesto va blanca, pero bueno, empezamos pintando lo que es la americana en color negro. Luego ya encima le haremos los detalles. Entonces es marcar un poquito lo que es el diseño, continuar como si estuvierais pintando sobre papel, pero en la copa. Como en el caso de la novia, tendremos que dar varias capas de pintura para que quede más cubierto, ¿vale? Una vez que seque una, pues os daremos las demás. Para que veáis un poquito lo que es. Marcar la forma con el patrón de debajo es súper fácil porque va siguiendo el dibujo y es muy fácil. Después le haremos los detalles cuando seque esto. Y encima de todo pondremos un barniz para que proteja
Estas copas, por supuesto, no se tienen que meter al lavavajillas. Más que nada son decorativas, entonces, pues fregar a mano con mucho cuidadito. Y si se tienen encima una estantería y no se usan, pues mejor para decorar, pero vamos. Yo tengo unas que me regalaron también en una boda y la verdad es que las tengo de decoración y tienen un montón de años, o sea que te quiero decir que si no las metes en el lavavajillas o no las frotas con el estropajo, lo que es el dibujo, pues no tienes ningún problema. ¿Veis cómo va quedando ya la forma del dibujo? Bueno, le voy a dar varias capitas más, ¿eh? Y veréis al final qué chulo nos va a quedar. Es fácil. Pues ya está, nuestra copa para el novio. He dado varias capitas de los colores para que cubriera bien. Un consejo es, mientras vais pintándolo, lo ponéis así a trasluz en una ventana y se ve mejor si os queda algún huequito por repasar, ¿vale? Otra cosita que os quiero decir es que antes de ponernos a pintar, limpiéis la copa con alcohol, porque así se fijará mucho mejor la pintura. He hecho los detalles con rojo, como veis, la corbata y el chaleco. No le he pintado al final el pañuelo que tenía en el diseño original, pero bueno, esto es como cada una queráis, según lo vais viendo, podéis pintarlo como os guste, ¿vale? Falta la capita de barniz, que eso se dará al final para proteger un poquito más la pintura, y también le he añadido estos brillantitos aquí al final de la base de la copa. Sé que a la novia le gustan mucho estos brillantes, así que lo he hecho pensando en ella. Y bueno, como vosotros lo podéis personalizar como queráis. Este tutorial era para que veáis cómo de una manera muy económica se puede hacer un regalo bonito, también queda bien. Yo estoy acostumbrada a trabajar con otro tipo de pintura acrílica de mayor calidad. En esta ocasión he utilizado la más barata que he encontrado, los chinos. Y bueno, el resultado la verdad es que me gusta, no ha quedado mal, ¿eh? Tampoco hay mucha diferencia. Así que bueno, así os ahorráis unas pelillas y lo podéis hacer de igual manera, que queda muy chulo. Espero que os guste, es muy fácil y animaros. Y ya sabéis que siempre con un poquito de picardía y mucha imaginación se puede hacer un regalo siempre que salga del corazón. Pues ya está terminada la copa para la novia, ¿vale? Como podéis observar, pues he puesto aquí un brillito con purpurina en el lazo, así para que lo veáis bien. Y luego también he pintado el ramo de novia. El ramo de novia yo en esta ocasión lo he hecho con color rojo, con rosas rojas y blanco, ¿vale? Os explico un poquito cómo. Ponéis un poquito de pintura roja y al ladito una rayita de pintura blanca y el pincel lo mancháis con los dos colores, ¿vale? Entonces la puntita la presionáis donde queréis pintar y hacéis un pequeño círculo. Y así se pintan estas rosas, ¿vale? Así quedan pues con blanco y rojo. Y luego le he puesto también purpurina por todo el vestido. No sé si lo podéis apreciar bien, a ver si da un poquito mejor la luz. Ahí, ¿vale? Lleva purpurina por todo el vestido. Y luego el barniz por último, ¿vale? También le he puesto sus piedrecitas, que sé que le gustan a la novia, sus brillitos. Y bueno, pues ya están terminadas las dos copas, la novia y el novio. Y bueno, espero que os haya gustado. Y habéis visto que es muy fácil, es un detalle bonito y original también. Se los dejaré así en la mesita de novios para que puedan beber con estas copas. Y bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muaca!